Cálculo integral, unidad didáctica 1, antiderivadas. En esta unidad didáctica, usted aprenderá a identificar el concepto de primitiva de una función, como la operación inversa a la derivada, y su relación con el teorema fundamental del cálculo, el cual comprende los siguientes criterios de desempeño. Identificar los orígenes del cálculo, teniendo en cuenta sus principales representantes y el contexto de su surgimiento. Identificar la primitiva de una función, como el proceso inverso a la derivada. Aplicar las antiderivadas en el cálculo de velocidades y posiciones. Asociar la presentación de sumas a la notación sumatoria. Interpretar el concepto de integral de una función. Identificar el teorema fundamental del cálculo. Solucionar problemas de cálculo de áreas aplicando el teorema fundamental del cálculo. Calcular áreas utilizando programas graficadores de funciones. Y reconocer la importancia de las antiderivadas en la solución de situaciones problemas reales. Al inicio de la unidad didáctica se llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi saber, la cual busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas Conociendo las antiderivadas y conociendo el teorema fundamental del cálculo. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Al final de la unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, con el propósito de demostrar los aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. En esta unidad se estudiarán las antiderivadas, interpretadas como el proceso inverso de las derivadas. Con ellas se pueden calcular velocidades y posiciones de cuerpos o partículas, conociendo la función de la aceleración de dicha partícula o de dicho cuerpo. La antiderivada de una función es conocida como la primitiva de la función y es el teorema fundamental del cálculo, el cual relaciona las antiderivadas con las integrales. La competencia que usted alcanzará en esta unidad didáctica será identificar el concepto de primitiva de una función como la operación inversa a la derivada y su relación con el teorema fundamental del cálculo. Y para ello se abordarán temáticas relacionadas con la primitiva de una función, antiderivadas en el cálculo de velocidades y posiciones de cuerpos o partículas, aplicando el teorema fundamental del cálculo. Para lograr la competencia, debe seguir las orientaciones dadas en las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y realizar las tareas interactivas de aprendizaje propuestas. Usted estará participando en un foro donde el tutor orientará el proceso de formación y usted podrá consultar permanentemente sus dudas. Es importante que realice todas las TIA propuestas, dado que los conocimientos y habilidades adquiridas en esta unidad son esenciales para el estudio de las posteriores unidades didácticas. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.